Book of Philippians. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Chapter 2, verse 3. Capítulo 2, verso 3. Philippians chapter 2, verse 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Do you have it? ¿Lo tiene? Glory to Jesus. So, gloria a Jesús. The word of God says, la palabra del Señor dice, like this, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. La palabra del Señor dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Today we are going to preach under the title, When We Think We Are Better Than Others. En esta noche vamos a hablar bajo el título, Cuando Pensamos Que Somos Mejores Que Los Demás. Let's pray. Oremos. Heavenly and precious Father, thank you, Lord, for your mercy. Thank you, God, for this wonderful opportunity to be here. We are nothing, Lord, without you. If we are here, it is by your mercy. It is you, God, the only one who have words of eternal life. We came here because we need you. We came here because we want to hear your voice, Lord. In the name of Jesus, I ask you, Lord, to do your perfect work in each one of us. Father, we are only instruments in your hands, but we came, God, to adore you, to worship you, and to receive, Lord, the message that our souls need. In the name of Jesus, destroy the powers of darkness. Destroy everything that hinders your word, God. And give us the blessing to be edified, to be restored, to be transformed by the power of your word, by the power of your Holy Spirit. Thank you, Father, for everything you have been doing and for everything you will continue doing in our lives. In the name of Jesus, we pray and we give you thanks, Lord. Amen. Hallelujah. You may be seated. Puede tomar asiento. I strongly believe that one day the pastors who have been studying English will be here preaching in English. Yo realmente creo que los pastores que han estado estudiando inglés van a estar un día aquí predicando en inglés. Today some of them are with us and may the Lord bless you for that effort you are making to come here. Algunos de ellos están acá, el Señor les bendiga por ese gran esfuerzo que hacen de estar. When we think we are better than others. Cuando pensamos que somos mejores que los demás. Although the word of God says here in Philippians chapter 2 verse 3. Aunque la palabra del Señor dice aquí en Filipenses capítulo 2 verso 3. That nothing should be done through strife or vainglory. Que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria. But in lowliness of mind. Sino antes bien con humildad, we should esteem others better than ourselves, que nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. The sad reality is that we usually do the opposite. La triste realidad es que normalmente hacemos lo contrario. People usually have a strong desire to grow, to improve. Las personas tienen un deseo profundo de crecer, de mejorar. We all want to be better in everything we do. Nosotros queremos ser mejores en cada cosa que hacemos. We are always speaking about our desire to go to a higher level. Nosotros siempre hemos hablado de nuestro deseo de ir a un nivel más alto. Not only spiritually speaking, no solamente hablando espiritualmente, but the student wants to be the best student, sino que el estudiante quiere ser el mejor estudiante. Parents want to be the best parents. Los padres quieren ser los mejores padres. A leader wants to be the best leader of the church. El líder quiere ser el mejor líder de la iglesia. And if we belong to a good church, we want to be part of the best church and we are looking for it. Y si nosotros somos parte de una buena iglesia, queremos mirar que esa iglesia sea la mejor. We also see that parents
want to offer the best education to their children. También vemos que los padres quieren ofrecerle la mejor educación a sus hijos. Because they want their children to have a better lifestyle. Porque ellos quieren que sus hijos tengan un mejor estilo de vida. Parents don't want their children to suffer the limitations they suffered. Los padres no quieren que sus hijos sufran las mismas limitaciones que ellos sufrieron. And their strongest desire is that all their children become professional people. Y su deseo es que sus hijos lleguen a ser profesionales. And probably to reach a high position in society. Y probablemente alcanzar una posición alta en la sociedad. That happens at all levels. Y eso pasa en todos los niveles. If there is a lady that has a beautiful face, si hay una muchacha que tiene una cara hermosa, she wants to be the most beautiful lady. Ella quiere ser la más hermosa. And if somebody has a nice body, that person wants to have the best body. Y si una persona tiene un cuerpo bonito, esa persona quiere tener el mejor cuerpo. What I'm trying to say is that all of us want to grow and want to be better. Y lo que le quiero decir es que todos queremos crecer, queremos ser mejores. However, sin embargo, we should be careful with that growth. Debemos ser cuidadosos con ese crecimiento. Because in the process of growing, we could feel better than others. Porque en el proceso del crecimiento nos podemos sentir mejores que otros. We could consider that we have more rights than others. Podemos considerar que tenemos más derechos que otros. And because of that, we can make serious mistakes that can destroy us in the end. Y eso puede hacer que cometamos errores que nos puedan destruir al final. So first, let's see why we shouldn't think that we are better than others. Miremos por qué no debemos pensar que somos mejores que otros. First, because absolutely nothing. Primero, porque absolutamente nada. Possessions, talents, achievements, or positions. Posesiones, talentos, metas o posiciones. Those things haven't been a result of our great effort. No han sido el resultado de nuestro propio esfuerzo. Of course, we can do our best to get things. Claro, nosotros podemos dar lo mejor de nosotros para obtener cosas. You can do your best to be better. Usted puede dar lo mejor de usted para ser mejor. But if God doesn't bless you, if God doesn't allow you to reach that, everything is in vain. Pero si el Señor no le permite alcanzar eso, todo es en vano. No matter how many efforts you make. No importa cuántos esfuerzos usted haga. We won't achieve our goals if God is not on our behalf. No vamos a alcanzar nuestras metas si el Señor no está de parte nuestra. The people of Israel has been a blessing to the world throughout history. El pueblo de Israel ha sido una bendición para el mundo a través de la historia. But it is not because they did something good that they received that honor. Pero no es porque ellos hicieron algo bueno que recibieron ese honor. If you want, please go with me to the Deuteronomy chapter 7. Si usted quiere, por favor, vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomy chapter 7, from verse 7 to verse 8, the Bible says, "The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people." Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. So God didn't choose Israel because they were great. Así que el Señor no escogió a Israel porque ellos eran grandes. The Bible says in the next part, but because the Lord loves you and because he would keep the oath which he swore to your fathers,
The Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. La palabra dice en el verso siguiente, en el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. So here God reminded his people that if they were chosen was not because they were the best, but just because in his sovereignty he decided it. Aquí el Señor le recuerda al pueblo que si ellos fueron escogidos no fue porque eran el mejor pueblo, sino porque en su soberanía él los amó y él cumplió su promesa de hacerlos padres del mundo. Praise the Lord. So we need to remember who we were before coming to Jesus Christ. Necesitamos entender quiénes éramos antes de venir a Jesús. Romans chapter 6, verses 17 and 18 speaks about that. Romans 6, 17, the Bible says, but God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Romanos capítulo 6, verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. So what were we? Así que, ¿qué éramos nosotros? Slaves of sin. Esclavos del pecado. We were dead in our sins, in our trespasses. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Most of us didn't see a good future to us. La mayoría de nosotros no veíamos un buen futuro para nosotros. And verse 18 says, and having been set free from sin, we became slaves of righteousness. El verso 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. How many of you are slaves of righteousness? ¿Cuántos de ustedes son esclavos de la justicia? Glory to God. So, before, as slaves of sin, but we didn't do anything good to gain God's love and mercy. Nosotros éramos esclavos del pecado. But we didn't do anything to deserve God's love. Pero no hicimos nada para merecer ese amor. To deserve God's blessing. Para merecer la bendición de Dios. To deserve God's privileges. Para merecer los privilegios de Dios. Jesus Christ made it all for us. El Señor Jesús lo hizo todo por nosotros. He paid for our debt. Él pagó por nuestra muerte, por nuestra deuda. That's why we shouldn't boast about that. Así que nosotros no debemos jactarnos de eso. Because it was not our great effort. Porque no fue nuestro gran esfuerzo. It wasn't because we were good. No fue porque éramos buenos. That's why we need to give glory to God all the time. Es por eso que debemos darle gracias y gloria a Dios todo el tiempo. And if today there is somebody here, y si hoy hay alguien aquí, who knows that is in that condition that he is a slave of sin, que sabe que está en esa condición, que sabe que es esclavo del pecado, today God can deliver you. Hoy el Señor puede libertarlo. Because it is possible to live free from sin. Porque es posible vivir libres del pecado. The only requirement is to repent, to accept Jesus in our hearts. El único requisito es arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Once Jesus is in our lives, everything is changed. Una vez el Señor está en nuestro corazón, todo cambia. I remember that when I was in the world without Christ. Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo sin Cristo, my plan, my desire was to end my life in a discotheque dancing. Mi plan, mi deseo era terminar mi vida en una discoteca bailando. I imagined myself being an old lady dancing.
Yo me imaginaba a mí misma siendo una mujer adulta, mayor, bailando. And I didn't believe that I was able to put those things aside. Y no creía que podía ser capaz de poner esas cosas a un lado. And that's true. Nobody can put sin aside. Y eso es cierto. Nadie puede poner el pecado aparte. Unless Jesus delivers you from that. A menos que el Señor Jesús lo liberte de eso. Praises to the Lord. So we need to remember who we were before Jesus. Así que necesitamos recordar quiénes éramos antes de Jesús. But also, now that we have been delivered from sin, pero también ahora que hemos sido libertados del pecado, we need to acknowledge that we are not angels. Debemos reconocer que no somos ángeles. We are like other people. Somos como cualquier otra persona. People with mistakes. Personas que cometen errores, with weaknesses, con debilidades, with limitations, con limitaciones. We are people who can fail. Somos personas que podemos fallar. If we have something special within us, si tenemos algo especial dentro de nosotros, it is not because we are powerful in our own might. No es porque somos poderosos en nuestra propia fuerza. It is because the power of God is working in us. Es porque el poder de Dios está trabajando en nosotros. It's because God has given us the power to live without sin. Es porque el Señor nos ha dado el poder de vivir sin pecado. And what we liked before, now we abhor. Y lo que nos gustaba antes, ahora lo aborrecemos. Why? Because God is in us. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. His holiness is in us. Su santidad está en nosotros. And he cleanses, he purifies our lives. Y Él nos limpia, purifica nuestras vidas. He decided to bless us. Él decidió bendecirnos. He said that whosoever comes to him, Él dijo que cualquiera que viene a él, shall be saved, será salvo, shall be free, será libre from those things that take you to hell, que de todas esas cosas que lo pueden llevar al infierno. You shall be free. Usted va a ser libre. 1 Corinthians chapter 4. Primera de Corintios capítulo 4. 1 Corinthians chapter 4, we are going to read from verse 5, and the Bible says, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Primera de Corintios capítulo 4 verso 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. That we learn not to think of men above that which is written. A no pensar más de lo que está escrito. Verse 7 says, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory, and if thou hadst not received it? Verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
So we shouldn't boast about the things we have received freely from God. Así que no debemos jactarnos de las cosas que hemos recibido gratuitamente de Dios. Because it hasn't been by ourselves. Porque no ha sido por nosotros mismos. We have received those things. Hemos recibido esas cosas. We need to be careful with the things we think. Necesitamos ser cuidadosos con las cosas que pensamos. Not only about ourselves, no solamente acerca de nosotros mismos, but the things we think about our family, sino también de las cosas que pensamos acerca de nuestra familia, our business, nuestros negocios, our brethren, nuestros hermanos, our leaders, nuestros líderes, our ministry, nuestro ministerio, or about our church, o acerca de nuestra iglesia. Here the apostle was telling the Corinthians to consider him a minister. Aquí el apóstol le está diciendo a los corintios que lo consideren como un ministro. It means a servant, because a minister is a servant. Quiere decir un siervo, porque un ministro es un siervo. A servant of God. Un siervo de Dios. And a steward. Y un mayordomo. Which means an administrator. Que es un administrador. Of the mysteries of God. De los misterios de Dios. He was telling the Corinthians, do not think something beyond that. Él le está diciendo a los corintios, no piense más allá de eso. Of course, we have leaders and we respect them. Claro, tenemos líderes y los respetamos. But sometimes we, the sheep, y algunas veces nosotros, the sheep, las ovejas, treat them as if they were something else greater. Los tratamos como si ellos fueran algo mayor. Sometimes it is the opposite. Y algunas veces es lo contrario. We despise them. Los menospreciamos. But the Bible says, as it is written. Pero la Biblia dice como está escrito. They are ministers. Ellos son ministros. Servants of God. Siervos de Dios. Administrators of the mysteries of God. Administradores de los misterios de Dios. But who is the owner? The owner is God. Pero ¿quién es el dueño? El dueño es Dios. So above every pastor, above every leader, above every human authority, we have our God. Así que por encima de cualquier pastor, de cualquier líder, de cualquier autoridad humana, está el Señor. Why we shouldn't do that? ¿Por qué no debemos hacer eso? Because we can be puffed up. Porque nosotros podemos ser. We can boast. Nos podemos jactar. We can think that we are great. Podemos pensar que somos mayores. And somebody can start to desire a ministry. Y alguien puede empezar a desear un ministerio. Not because they indeed want to serve God and others. No porque él quiera servir a Dios y servirle a otros. But because they see how we treat those great leaders. Sino porque ellos ven cómo nosotros tratamos a esos líderes. In the end, we spoil the leader and we spoil ourselves as well. Y al final nosotros menospreciamos al líder y también a nosotros mismos. We spoil. No le obedecemos. We don't produce something good to that leader. Y no producimos algo bueno para ese líder. Not even for us. Y tampoco para nosotros. So let's be careful with those things. Así que tengamos cuidado con esas cosas. With our parents. Con nuestros padres. With our leaders. Con nuestros líderes. If you are a boss. Si usted es un jefe. If you exert any kind of authority, si usted ejerce cualquier tipo de autoridad, try to teach those people who are around you, trate de enseñarle a esas personas que están alrededor suyo, who are under your authority, que están bajo su autoridad, not to think about you, no, a no pensar acerca de usted, above
what they really are. Por encima de lo que realmente son. Above what you really are. Por encima de lo que usted realmente es. Let's teach that authority should be respected. Enseñemos que la autoridad debe ser respetada. But also, let's be careful not to go beyond what the Bible says. Pero también tengamos cuidado de no ir más allá de lo que la Biblia dice. Glory to God. Gloria a Dios. So, why sometimes we boast as if we hadn't received what we have? ¿Y por qué algunas veces nos jactamos como si hubiéramos recibido? As if we hadn't received what we have. Como si no hubiésemos recibido lo que tenemos. If God has given privileges to our church. Si el Señor le ha dado privilegios a nuestra iglesia. Concerning the missionary work in other countries. Acerca de la obra misionera en otros países. Or the English ministry. O el ministerio de inglés. Or if the Lord has given us a nice musical group, as many people say. O si el Señor nos ha dado un buen grupo musical, como mucha gente dice. Or a great building. O una construcción muy bonita. It is not because we know more. No es porque nosotros sabemos más. It is not because we are better than others. No es porque somos mejores que otros. As the book of Lamentations says, it is only because of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. Así como dice el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. So, those are reasons for us not to esteem ourselves greater, better than others. Y esas son razones para que nosotros no nos estimemos a nosotros mismos mayores que los demás. Now, I would like to speak about three possible consequences when we think that we are better. Ahora quiero hablar de tres posibles consecuencias cuando nosotros nos consideramos mayores que otros. Three behaviors. Tres comportamientos. That if we don't pay attention to them and we don't correct them. Que si no les prestamos atención y no los corregimos. Those things can destroy us. Esas cosas nos pueden destruir. So the first thing is that when we feel or think that we are greater, we get offended easily. Y cuando nosotros pensamos que somos mayores que los demás, tendemos a ofendernos fácilmente. That's the first thing I would like to mention. We get offended easily. Es lo primero que quiero mencionar. Nos ofendemos fácilmente. We see people who fight others for many reasons. Vemos personas que pelean con los demás por muchas razones. For instance, outside the church, por ejemplo, afuera de la iglesia, someone is driving his vehicle, alguien está manejando su vehículo, another person doesn't yield, y otra persona no le cede el paso, and for that reason, the person that is driving, it's offended. Y por esa razón la persona que está manejando se ofende. And we see daily people fighting on the street. Y nosotros vemos diariamente a gente peleando en las calles. Just because somebody didn't yield. Solamente porque alguien no se dio el paso. Or sometimes a person looks at another person in a different way. Y o de pronto algunas veces una persona ve a otra de una manera diferente. Or makes a mistake by accident. O comete un error por accidente. And immediately a big problem is produced. E inmediatamente un problema grande es producido. Out of something that could be easily forgiven. De algo que pudo haber sido perdonado fácilmente. Now, I'm mentioning things that happen usually outside the church. Ahora, estoy mencionando cosas que normalmente pasan afuera de la iglesia. But inside the church, pero adentro de la iglesia, sometimes we also get offended easily. También a veces nos ofendemos fácilmente.
If somebody tells me something that I didn't like, si alguien me dijo algo que a mí no me gustó, I consider that person was unfair. Yo considero que esa persona fue injusta. And even I think and I say bad things about that person. E incluso pienso y digo cosas que no debo decir acerca de esa persona. Just because I didn't like how this person spoke to me. Solamente porque a mí no me gustó cómo esa persona habló de mí. Or because this person asked me to do something that I didn't want to do. O porque esa persona me pidió que hiciera algo que yo no quería hacer. And when we behave like that, it's because we are esteeming ourselves greater than that other person. Y cuando nosotros nos comportamos así es porque estamos estimándonos a nosotros mismos mayores que los demás. We think that everyone should respect what I think and I want to do. Creemos que todo el mundo debe respetar lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso. And if somebody goes against that, y si alguien viene en contra de eso, then the big problem is produced. El gran problema entonces se produce. Proverbs chapter 19 verse 11 says. Proverbios capítulo 19 verso 11. Proverbs 19:11. Proverbios capítulo 19 verso 11. It says, "The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression." Dice, "La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa." In other words, en otras palabras, when it says the discretion of a man makes him slow to anger, cuando dice la cordura del hombre detiene su furor, if we see the word discretion, si vemos la palabra discreción, it means to be prudent, es decir, ser prudente, to be discreet, ser discreto, to be reserved, ser reservado, not to make a big storm in a teacup, no hacer una tormenta en un vaso de agua. So if I see that somebody is doing something that I don't like, así que si yo veo que alguien está haciendo algo que a mí no me gusta, if I heard a person saying something that I disliked, si yo escucho que una persona dijo algo que a mí no me gustó, let's be discreet. Seamos discretos. Let's be prudent. Seamos prudentes. Let's be reserved. Seamos reservados. Do not gossip with other people telling, hey, this person did this or did that. No hagamos un chisme con una persona y otra diciendo, mire lo que esta persona hizo, hizo esto, hizo lo otro. And the second part of this verse says, y la segunda parte de este verso dice, his glory is to overlook a transgression. Y su honra es pasar por alto la ofensa. To pass over. Pasar por alto. So the transgression is here and you pass over. Así que la transgresión está aquí, entonces usted pasa por alto esa transgresión. You overlook. Usted la pasa por alto. To overlook means not to see the importance of something. Pasar por alto significa no verle la importancia a algo. It means to forgive. Es perdonar. It's not to think too much about that offense. No es no pensar mucho acerca de esa ofensa. Because not everyone that offends us, porque no todos los que nos ofenden, is because they want to do it. No es porque ellos quieran hacerlo. Sometimes a person, a brother or sister or even our own pastor can offend us. Algunas veces una persona, un hermano, incluso nuestro pastor puede ofendernos. But it is not because they wanted to do it. Pero no es porque ellos quisieron hacerlo. Many times we also offend others. Muchas veces nosotros también ofendemos a otros. And we didn't realize. Y nosotros no nos damos cuenta. So why don't we also overlook the transgression? Entonces, ¿por qué nosotros no pasamos por alto la ofensa? And let's be discreet. Y seamos discretos.
praises to the name of God. Gloria al Señor. The second thing that happens when we consider ourselves greater than others. Lo segundo que sucede cuando consideramos que somos mejores que otros. And I would like to make emphasis on this. Y quiero hacer énfasis en esto. Is that we fail to acknowledge our own mistakes. Es que nosotros fallamos cuando tenemos que reconocer nuestros propios errores. We lose that capacity to acknowledge our sin. Perdemos esa capacidad de reconocer nuestro pecado. Luke chapter 6 verses 41 and 42. Lucas capítulo 6 verso 41 y 42. It's a very common portion of the scriptures. Es una porción muy conocida. The Bible says, "And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thy own eye? Either how canst thou say to thy brother, brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye?" Verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Thou hypocrite, cast thou first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. So, like here this portion says, we usually see what others are doing wrong. Así que como esta porción nos dice, normalmente nosotros vemos lo que alguien más está haciendo mal, but we fail to identify and to correct our own mistakes. Pero nosotros fallamos cuando tenemos que identificar y corregir nuestros propios errores. Now, some people use this verse to say, ahora, algunas personas usan este verso para decir, that we shouldn't worry about the evil others are doing. Que nosotros debemos encubrir el mal que otros están haciendo. That we should be quiet. Que nosotros debemos permanecer callados. And that we shouldn't call sin sin. Y que no debemos llamar al pecado pecado. Because we have a beam in our eye. Porque tenemos una viga en nuestro ojo. And yes, the Bible speaks about that. Y sí, la Biblia habla de eso. But pay attention to the last part of verse 42. Pero ponga atención a la última parte del verso 42. It says, cast out first the beam out of thine own eye. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo. And then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. So it means not that we should be quiet when we see sin. Eso quiere decir que no nos debemos quedar callados cuando vemos que hay pecado. But that we should be merciful and consider also our sin. Sino que debemos ser misericordiosos y considerar también nuestro pecado. Because sometimes we are trying to correct from another person something that is small. Porque algunas veces nosotros estamos tratando de corregir de otra persona algo que es pequeño. And we are committing a bigger sin. Pero nosotros estamos cometiendo un pecado mucho más grande. So it says, take out the beam you have in your eye. Así que dice, saca la paja que hay, la viga que hay en tu ojo. It means purify yourself, repent yourself first. Así que dice, purifíquese a usted, arrepiéntase usted primero. Then you will see clearly to help others to
clean themselves as well. Y después usted va a ver bien para corregir a otros para que también se limpien. Aleluya, praises to the Lord. So we should stop believing that what we do well is greater than what others do. Así que nosotros debemos dejar de creer que lo que nosotros hacemos bien es mucho mejor que lo que otros hacen. And that our errors, my errors, y que mis errores are less serious than others' errors. Son menos serios que los errores de otros. Because sometimes we see a person in sin and we say, oh, that's terrible. Porque algunas veces nosotros vemos a alguien en pecado y decimos, oh, es terrible eso. And we could be doing something also very terrible. Pero nosotros podemos estar haciendo algo también muy terrible. If we remember Saul, si recordamos a Saúl, before he was the king of Israel, antes de que fuera rey de Israel, he didn't consider himself worthy of that great honor. Él no se consideraba a sí mismo que fuera digno de ese honor tan grande. If you go to 1 Samuel chapter 9 verse 21, the Bible says, si usted va al libro de Primera de Samuel, chapter 9 verse 21, capítulo 9 verso 21, the Bible says, and Saul answered and said, am I not a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Why then do you speak like this to me? El verso 21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? So when he was nobody, just a regular person, así que cuando él no era nadie, solamente una persona común y corriente, he considered himself little. Él se consideraba a sí mismo que era pequeño. But later, pero después, más adelante, he felt so great that he couldn't even accept another king in Israel. Él se consideraba tanto que ni siquiera fue capaz de aceptar a otro rey en Israel. Despite another king was necessary because he had failed the Lord. A pesar de que otro rey era necesario porque él le había fallado al Señor. And you know that he was an enemy and he persecuted David because of that. Y usted sabe que él era un enemigo y persiguió a David a causa de eso. When God gave Saul instruction concerning the Amalekites, cuando el Señor le dio a Saúl instrucciones acerca de los amalecitas, in 1 Samuel chapter 15 verse 3, en Primera de Samuel capítulo 15 verso 3, it says, now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. El verso 3 dice, ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. The instruction was very clear. La instrucción fue muy clara. However, Saul didn't obey. Sin embargo, Saúl no obedeció. Because in verse 9 it says, but Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fatlings and the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refused, that they destroyed utterly. El verso 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir,
mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. So the Lord said, destroy everything. Así que el Señor les dijo, destruyan todo, including the king, incluyendo al rey, the best of that people, lo mejor de ese pueblo. But verse 9 says, but Saul and the people spared them. Pero el verso 9 dice que Saúl y el pueblo los perdonaron. So when the admonishment came, así que cuando la amonestación vino, Saul didn't acknowledge his sin. Saúl no reconoció su pecado. He considered now he was big. Él consideraba ahora que él era grande. That he could make decisions despite they were opposite to God's desire. Que él podía tomar decisiones a pesar que eran lo contrario al deseo de Dios. And he tried to justify his decision. Y él trató de justificar su decisión. And because of that, y a causa de esto, he was rejected as the king of Israel. Él fue rechazado como rey de Israel. Not by the people, but by God, he was rejected. No por el pueblo, sino por Dios, él fue rechazado. He wanted to say it wasn't my fault. Él no quería decir fue mi culpa. No, he said it was the people. No, sino que él dijo fue el pueblo. Look in verse 13. Mire el verso 13. It says, and Samuel came to Saul, and Saul said unto him, blessed be thou of the Lord. Listen, I have performed the commandment of the Lord. El verso 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. He already knew that he didn't accomplish what God told him. Él ya sabía que él no había cumplido lo que Dios le había dicho. But when the prophet comes, he says, I have performed the commandment of the Lord. Pero cuando el profeta vino, él le dijo, yo he cumplido el mandamiento del Señor. That was the greeting. Ese fue el saludo. And Samuel said, what meaneth then this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Sometimes we pretend to deceive the authority. Algunas veces nosotros pretendemos engañar la autoridad. But we cannot deceive God. Pero nosotros no podemos engañar a Dios. And although we pretend to appear so holy and so good, y aunque nosotros pretendemos parecer muy santos y muy buenos, we know the things we are not doing right. Nosotros sabemos las cosas que no estamos haciendo correctamente. Why we should wait for the prophet to confront us? ¿Por qué esperamos al profeta para que nos confronte? When we already know what we need to correct. Cuando ya nosotros sabemos qué tenemos que corregir. So Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Verso 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Pay attention to this. Ponga atención a esto. When he was speaking about the good and nice part of the commandment, cuando él estaba hablando de la parte bonita del mandamiento, he said, I have performed the commandment of the Lord. Él dijo, yo he cumplido el mandamiento del Señor. To say the nice things, he said, I have performed the commandment of the Lord. Para decir la parte bonita, él dijo, yo he cumplido el mandamiento del Señor. But to speak about the wrong things, about the disobedience of the people, pero para hablar de las cosas malas, de la desobediencia del pueblo, he didn't include himself. Él no se incluyó él mismo. He said the people, él dijo, el pueblo spared. Perdonó. The people
people had pity on the best of the sheep. Dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. And how many times? ¿Y cuántas veces? When things are going well, cuando las cosas marchan bien, we all boast. Nosotros nos jactamos. And we all feel great. Y nos sentimos bien. And we say, this is the glory of God. Y decimos, esta es la gloria de Dios. The power of God is here. El poder de Dios está aquí. Nobody can stop this. Nadie puede detener esto. We are a blessing. Somos una bendición. But when it is the moment to acknowledge our sin, pero cuando es el momento de reconocer nuestro pecado, nobody wants to do it. Nadie quiere hacerlo. Nobody wants to acknowledge his or her own mistakes. Nadie quiere reconocer su propio pecado. Sometimes God needs to use another person. Algunas veces el Señor tiene que usar otra persona to remind us, hey, you are not doing correctly. Para recordarnos, oiga, usted no está haciendo o no está actuando correctamente. And we remain quiet. Y nosotros permanecemos callados. We remain indifferent to the admonishment of the Lord. Permanecemos indiferentes a la amonestación del Señor. And we overlook our own sins. Y pasamos por alto nuestro propio pecado. So it is good to praise God for the great things He has done through us. Es bueno alabar al Señor por las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros. But let's be careful to become indifferent to our faults. Pero tengamos cuidado de convertirnos en indiferentes frente a nuestras faltas. Many times we cry when we receive a special promise from God. Muchas veces nosotros lloramos cuando recibimos una promesa especial de Dios. When the glory of God is moving, the Shekinah is moving. Cuando la gloria del Señor se está moviendo, la Shekinah se está moviendo. When God is speaking about the great plans He has for His people. Cuando el Señor está hablando de los planes maravillosos que Él tiene para su pueblo. We are touched and we cry, that is good. Somos tocados y lloramos y eso es bueno. Or sometimes when we are suffering, when we have a pain in our hearts because of our problems. Pero cuando también nosotros estamos sufriendo, tenemos un dolor en nuestro corazón a causa de nuestros problemas. We also cry and we tell the Lord, God, deliver me from this, deliver me from that. También lloramos y decimos, Señor, libérame de esto, libérame de aquello. But why don't we cry when God is confronting us with our faults? Pero ¿por qué no lloramos también cuando el Señor nos confronta de nuestras faltas? Why don't we cry when we know that we are failing the Lord? ¿Por qué no lloramos también cuando sabemos que le estamos fallando al Señor? Why don't we are able to say, God, forgive me? ¿Por qué no somos capaces de decir, Señor, perdóname? Why don't we cry before the Lord when we are stealing the glory from Him? ¿Por qué no somos capaces de llorar delante del Señor cuando le estamos robando la gloria a Él? We cry to tell Him, bless me, save me. Lloramos para decirles, bendígame, sálvame. But we don't cry to tell God, God, indeed, forgive me, I did wrong. Pero no lloramos para decirle, Señor, perdóname, actué mal. Praise the Lord. Gloria a Dios. That happens because maybe we feel that we are now great. Eso sucede porque de pronto pensamos que ahora somos mayores. Because when we weren't great, porque si no fuera así, before when we weren't great, antes cuando no éramos grandes, we came to the services and we cried. Veníamos a los servicios y llorábamos. When we considered that we were nothing before the Lord, we cried. Cuando considerábamos que no éramos nada delante del Señor, llorábamos. But now we think that we can make it by ourselves. Pero ahora pensamos que podemos lograrlo por nosotros mismos. That we are self-sufficient. Que somos autosuficientes. We think that because of the grace of God is on us.
Pensamos que porque la gracia de Dios está sobre nosotros, we can live in any way, podemos vivir de cualquier forma, even if we are displeasing the Lord, incluso si estamos desagradando al Señor. So we should stop being indifferent to our faults. Así que debemos dejar de ser indiferentes frente a nuestras faltas. And we should feel pain. Y debemos sentir dolor when we fail God. Cuando le fallamos a Dios. But also, pero también, we should take action. Debemos actuar. We should work on our capacity to acknowledge and to reject our sin. Debemos trabajar en nuestra capacidad de reconocer y de rechazar nuestro pecado. And like I said at the beginning, y como lo dije al principio, it is not with our might. No es con nuestra nuestro poder. If we are committing sin, si estamos cometiendo pecado, if we are failing God, si le estamos fallando a Dios, it's because maybe we have forsaken the presence of God. Es porque estamos abandonando la presencia de Dios. Because when Jesus is in our lives, porque cuando Jesús está en nuestras vidas, His holiness, su santidad, won't allow us to do evil. No nos va a permitir hacer lo malo. Proverbs chapter 28 verse 13. Proverbios capítulo 29 verso 13. Proverbios 28:13 dice: He who covers his sins will not prosper. El que encubre sus pecados no prosperará. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. To have the mercy of God on us is something marvelous. Tener la misericordia de Dios sobre nosotros es algo maravilloso. Many times we take mercy for granted. Nosotros a veces tenemos la misericordia y la damos por hecho. We underestimate it. Nosotros la subestimamos. And that is a serious mistake. Y eso es un error muy serio. When we consider that the mercy of God is just something religious. Cuando consideramos que la misericordia de Dios es algo religioso. I think sometimes we don't understand the biblical idea of the mercy of God. Yo creo que muchas veces nosotros no entendemos la idea bíblica acerca de la misericordia de Dios. Because to have the mercy on us is to receive things that we don't deserve. Porque tener la misericordia es recibir cosas que no merecemos. We usually fail. Nosotros normalmente fallamos. But if we are asking God for His mercy, pero si le estamos pidiendo a Dios misericordia, if I'm crying before Him and I am telling the Lord, Lord, I did this wrong, but have mercy on me. Si vamos a la presencia del Señor y lloramos y decimos, Señor, ten misericordia de mí si estoy haciendo algo mal. In other words, I'm telling God, don't give me what I deserve. En otras palabras, le estamos diciendo al Señor, no me des lo que merezco. Because of my sin. Por mi pecado. But have mercy. Pero ten piedad. In your love. En tu amor. In your faithfulness. En tu fidelidad. Forgive me. Perdóname. Do not take into account my sin to destroy me. No tomes en cuenta mi pecado para destruirme. I repent of this. Me arrepiento de esto. And have mercy on me. Y ten misericordia de mí. Sometimes our prayers are focused only on give me, give me, give me, give me. Algunas veces nuestras oraciones están enfocadas solamente en dame, dame, dame. A better car, a better house, a better wife. Un mejor carro, una mejor casa, una mejor esposa. A better job. Un mejor trabajo. And we forget that we need to ask for the mercy of the Lord. Y nos olvidamos que debemos pedir la misericordia del Señor. So this verse teaches us. Así que este verso nos enseña that if we want God's mercy on us,
que si queremos la misericordia de Dios en nosotros, we need to confess our sins. Necesitamos confesar nuestros pecados. Not to cover them, no cubrirlos, but to forsake them, sino abandonarlos. And then we will have the mercy of God on us. Y entonces tendremos la misericordia del Señor sobre nosotros. We don't have time for the third part. No tenemos tiempo para la tercera parte. Probably for the English service, God willing, we will finish that other part. Probablemente en el servicio de inglés terminaremos esa tercera parte. But I think God has been clear. Pero yo creo que el Señor ha sido claro. And my brother, please, do not misunderstand me. Y mi hermano, por favor, no me malinterprete. If I preach this, it is not because I consider myself perfect. Si yo predico esto, no es porque yo me considero perfecta. It's because that is what God has put in my heart to preach. Es porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para predicar. That's why I try to speak about we. Es por eso que yo trato de hablar acerca de nosotros. Because I include myself in that need to correct what is wrong in my life. Porque yo me incluyo en esa necesidad de corregir lo que está mal en mi vida. So let's pray. Así que oremos.